Y al final de la misión, hoy hace 164 años, se le dio el nombre de Plaza de los Mártires a este territorio en donde fueron sacrificados varios próceres de la independencia. La alcaldía local hizo hoy un acto en conmemoración. Este es Noticias Capital. La Plaza de los Mártires, ubicada frente al Voto Nacional, está cumpliendo 164 años. Allí fueron sacrificados próceres de la independencia como Policarpa Salavarrieta, José María Carbonell, Mercedes Abrego y Jorge Tadeo Lozano. La alcaldía local llevó a cabo un rito republicano en su memoria. Con la entonación de himnos patrios, una ofrenda floral y presentaciones de los artistas locales evocando al bogotazo, se rindió homenaje. Es muy importante poderla recuperar como símbolo de unión de la localidad de Los Mártires y de Bogotá, que no pierda su valor. Significa mucho para mí, ya que puedo conocer las cosas que han pasado en mi sector, o sea, conocer más acerca de la historia de Bogotá y del país. ¡Que viva el libertador! Es un grupo que se formó a raíz de las escuelas de formación artística de Los Mártires. Venimos de Santa Isabel, Eduardo Santos, El Vergel y barrios circunvecinos. Nosotros somos parte de un colectivo conformado en el barrio Santa Isabel, que se llama María Cultura, ¿no? Es un colectivo que emplea el teatro y involucra muchos lugares, pues, y muchos espacios de la comunidad para incentivar la cultura en toda la localidad de Los Mártires, para rescatar espacios como lo es este, ¿no? Pero una razón más para volver. ¡Amor por mi patria! La cultura es un fomento de aprendizaje diario, de aprendizaje constante, y pues eso es lo que incentivamos básicamente nosotros como jóvenes y en los demás jóvenes compañeros de la localidad. Es algo extraordinario, verdaderamente yo me siento muy feliz porque esta es la Universidad de Petro. Apoyaremos la lucha libertaria en contra de la conspiración realista española. ¡Abajo los españoles! Con una puesta en escena realizada por los artistas locales de Los Mártires, se conmemoraron hoy los 164 años de fundación de esta plazoleta, en donde fueron sacrificados varios próceres de la independencia. Desde el centro de Bogotá, Johan Benavides, Noticias Capital.